día más nuevamente de pesca. Vamos a tirarle de nuevo al golfo. El día de ayer estuvo espectacular, hoy no se esperaba así, más movido. De todas maneras, en el mediodía tarde va a menorar un poco más, pero ahora mismo está bien activo. Miren, para esto, un aire y un oleaje de locos. Aquí ando con el angelito. Mi gente, mi gente. Pesquen los callos, señores. Le vamos a dar duro, le vamos a dar duro. Suscríbanse y le vamos a dar duro. Vamos a ver, el hombre mató tremendo guajo. Ahí, ábreme ahí, angelito, ábreme ahí, guajo, angelito. Miren eso, señor. Miren eso. Y eso es ya el tubo jamón, nada más. Las dos mitades, candela. Ay, mi madre. Y ahí vamos. Vamos a darle, señores. El golfo ese está caliente, pero lo vamos a calentar nosotros más ahora. Vamos a ver. Pues nada, señores, saliendo de aquí, estamos saliendo con Angelito de Pesca Los Cayos y... Perfect Fit Boating. Perfect Fit Boating. My English no very good look, no lo sabe. Entonces, Angelito, ¿qué? Bueno, ¿cuánto guajo vamos a matar hoy? Bueno, ¿eh? Guajo pintado, Hoy le vamos a matar una. El Cuban guajo. No, el Cuban guajo es como le dicen a la barracuda. Entonces nada, vamos para allá. Vamos a darle. Está movido, pero cada vez en el día va a ir bajando más. Bueno, eso es lo que dice la predicción del tiempo y confío bastante en esa aplicación. Mira, él dice, eso es porque la aplicación que usa no es la que. Y vamos, está bello este botecito. No me había montado en este todavía con Angelito. Igual el mismo Angelito desde Rubén. Está espectacular el bote. Contente el 31, ¿no? 32, sí. 32. Claro. 32, sí. Vamos para. Angelito, ¿qué? ¿Matamos o no matamos hoy? Oye, seguro, mi gente, lo iba a hacer matanza total. 4, pero la amo. Estamos, señor, uso un método distinto, uso fluorocarbon y pata larga, pero mucha gente, la mayoría de las personas lo que usan esto, triple hook. ¿Qué más ha estado esto? Adáptense a lo que les gusta, hay mucha gente que intenta hacer esto y no les sale bien. Cámara, ¿dónde está tu cámara? No, tengo aquí la voy a ir poniendo después, no grabé este. Veneno. Le dice el matador, le puso. Y ahí va. Ahí está. ¡Hola, hola! Se la llevó, ¿eh? Me picó, joder, el tronco de HP. El tronco de HP.
música para mis oídos, mi gente. ¡Qué lindo fue! Ahí fue, señores. Acabáis de tirar. Cuidado, mano. Te voy a sacar por ahí. Toda esa estaca. Buena, Macarena. Buena. Ahí está, señor. Ahí lo vieron entero. Sin edición. Tira y saca. Anda, barca. Solo capo. Vamos a ver. Ok, señores, voy a hacer unos tiritos. Dale. Con este de señuelito. Vamos, nada, nada. Te estoy dejando en la descripción el enlace. Son los señuelos de AliExpress. Son bien buenos. Tomen. Vamos a primer tirito, vamos a ver qué tal. Cuidado. Vamos a ver. Ahí está. Fíjate eso. Son los matadores. Puso uno verde para la barracuda, mismo otro video. ¿Qué hiciste, men? Te digo, dale. El Authority Pen este, buenísimo. Ahí está, señores. Aquí después no le dejan el cuerpo a nadie. ¿Dónde está la pinza? La tercera. Lo llevaron todo. ¿Sabes por qué? ¿Verdad? Porque esto no es rabo de duda. No, mijo. Mírame. Cuando tú tiras, tienes que amarrar. Ahí mira. Para cuando ella, mírame. Para cuando ella ya se engancha en la boca. Esto no es. No es. Aquí esto no hay que darle para que coma. Oye, la pinza dónde está. Esto no hay que darle para que coma. Solté el señuelito que. Volví de nuevo que me herí ahí el dedo hoy. Le pegué mucho la mano por el tema del señor. Y me dio buena mordida. Buena mordida me dio. ¡Ay, ya, vaya! De la puerta, compadre. En esos dientes que son candela. Porque la Macarena no conoce. ¿Verdad? Vamos, estamos jugando, seguimos en el juego. Buen tamaño y creo que esta es la más chiquitica que he cogido hoy. Miren eso, mi gente, lo que le hice. Esto es un erizo, ahí no se escapa a nadie. Está cogiendo la tuya y la de los demás. Ahora. La pinza corta. ¡Vino, vaya, ven! ¡Cuidado!
duplera. Gracias, Angelito. Tremenda pesquita, señor, este año en Macarela. Si quieres coger Macarela, eso es fácil. Llámala a Angelito. Ahí está. Ahí él estaba hablando a Angelito y le dijo, en el mar nos vemos. Me dijo, que en el mar nos vemos, ¿no? Si nos vamos a ver, vamos a vernos ya. Vine para acá. El hombre, señores, unas condiciones, porque no solo ir a pescar, no, sino también ir a pescar con condiciones y con buenos precios. Llámate al hombre, te echas una pesquita aquí y resuelves, mira, esa, el estrés, el S4 y el S5 te lo quita aquí. ¿Ves que nos cabe? Llámalo. Así mismo, mi gente, miren esto, qué cosa tan bella. Temporada de Macarela. De todo tamaño, de todo size. Llámate a Pesca en Los Cabos. Ahí está, hay varias, esto no es que cogimos dos, es que cogimos dos juntas ahora. Mira para eso cómo está, señor. Estamos a punto límite ya, le estamos dando. Vamos para allá. ¿Ah? Señores, yo creo que como en media hora más o menos matamos el límite. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Partió, man. Fíjate, ahora se partió. Para la primera partida esta tía. Sí, pero fíjate, era, la tipa estaba, bajando. Mira cómo trae al lado una pila. Hoy hicimos una pausa, señor, que había que comer algo, pero... Una pausa alimentaria. Sí, había que echarse un pasto, que la cosa está... Está buena. Y ahí partió, ¿ves? Pero partió ahí. Papá. Dale, dale, papi, dale. Una locura, señores. Levante, pegado levante, por ahí, levante, acá, levante. Mira esto, es una locura. Levanta la vara, levanta la vara, papi, levanta la vara. Quita la vara, Se la robó, se la robó. No, se la robó. Cuidado. Espérate, que está por el medio, está cogido por el medio, espérate. Cuidado, ahí. Hay bastante Macarena. Casi. Sí, estamos lejos, hay poca señal. Hay poca señal aquí. Estamos bastante lejos. ¿Qué cat? Macarela en el Golfo, ancla grande, delta, preferiblemente delta. Ya, esto es una 22 libras. Es para un guacarrón, por lo menos como de 30 y algo pies. Eso es lo que ustedes necesitan aquí. Un ancla pesada de sacar, pero es el ancla que no te va a dejar que te muevas. Ya, la tiene especialmente para eso. La compró un pulguero, ¿por qué? Porque se estuvo moviendo esto. Necesitan ancla que se suelten aquí. Si no, pierden el pesquero. Lo más importante para la Macarela en el Golfo, en el, la Bahía de la Florida, ancla. Vamos para, señores. Esto fue una locura hoy. Miren esto. Sin hielo. Hasta donde llega la vista. Límite total. 75 Macarelas, señores. Somos 5 personas en el bote. Papá, además nos vemos. Nos fuimos, señores, nos fuimos. Un día excelente, límite de pesca. Ordenada, te las dejo aquí en la descripción. Estamos un poquitico hacia el east de normalmente los pesqueros que utilizamos en Maratón. Empezando Maratón, estamos ahí.
puesto. Nada, señores, ahora llegó la hora de limpiar pescado, que eso es lo que no le gusta a nadie. Primero vamos a sacarlo, primera cubeta, ahí van a salir por lo menos 3 o 4 cubetas, aunque bueno, la estamos, se van a botar, ¿no viste? Ahí para llevarla con el asa hasta el carajo. Y sabor. Y el sabor. The flavor, the flavor for the macro is different. Esto es lo genial que tiene, señores, el tema de YouTube, conoce gente. La verdad que estoy muy agradecido a este mundo. Conoce mucha gente, puedes hacer amigos, puedes hacer que esos amigos que conoces, esas personas que conoces, conozcan a otros. Ahí está, Andresito, Angelito. Hermanos, vimos, ¿no? Hermanos, vimos. Seguro. Ahí vamos, señores, segunda cubeta. Así sacando ahí. Y todavía queda parte de cubetas más ahí, vamos para allá. Cuarta cubetita ya, señores. Y todavía queda macarela para atrás. No, todavía queda macarela de atrás, bro. Ahí hay dos cubetas más. Ay, mi madre. Un momentico. Cuatro cubetas y va la quinta, yo creo, para allá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Le dimos, señores, por donde era. Ay, papá. Angelito, entonces, ¿qué? Dos o tres cogimos, por lo menos dos o tres. Algo se hizo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Sabes qué, papito? ¿Te divertiste? Oye. Ya tiré una para la cabeza, tiré la para la cabeza.